vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá sobre las tribus, las tribus. Del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes, con tu espíritu. Queridos hermanos, celebramos esta Santa Misa dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que derrama constantemente sobre nosotros y pidiéndole también toda su gracia y su protección. Especialmente en esta Santa Misa vamos a encomendar la salud de nuestros hermanos Juliana Ledesma Taleb, Rosario, Sofía Elizabeth, Matías Freire Mayorga, Lucho Avellán, William Sea, Carlos Seminario Garcés, Dora de Navas, Mariuxi Estrada de Jaramillo, José Sansur, Luis Vázquez Febres Cordero, Julia Alvarado, Pocha Santos Puig, Afranio Hidalgo Loor, Pilar Moreira Román, Miriam Oliusca Santiesteban Vega, Vera, Alfredo Moncayo Jalil, Eliana González Fresco, María Elena Jaramillo de Lynch, Francisco Sánchez, Marja Concha de Echeverría, Jaime Miranda, Fernando Montes de Oca. Vamos a pedir también por nuestros hermanos que están de cumpleaños. La niña Miquela Cunio Saletti, que cumple 9 años. Rosa Ricaurte de Fantoni, 87 años. Mauricio Cazón Morán, Cecilia Bejarano de Gómez, Antonella Zipa, Alejandra Rodríguez, que cumple 18 años. María de los Ángeles Valle Vega, 13 años. Alegría Weber Goldbaum y Matías Yela. Y también por nuestros hermanos que están de aniversario matrimonial. Jorge y María José de Fernández agradecen 10 años de vida matrimonial. En acción de gracias también por la recuperación de la salud de la familia Zúñiga Moncayo. Y pediremos también por nuestros difuntos. Esperanza Pecha de los Ríos, que cumple 5 años de haber fallecido. Clemente Jesús Díaz Cedrón, que está de cumpleaños en el cielo. Alexi Ceballos Tello. Norma Enriqueta Noriega Romero. Raúl Sarmiento López. Miguel Abuayar Amar. Pedro Pablo Vaquerizo. Antonio Velasco. Yoli Velasco. Dolores Ramírez Barrera, 4 años de fallecida. Jorge Enrique Jurado Sánchez. Luis Alberto León, 1 mes de fallecido, Paco Mejía, Julieta Sánchez, 21 años de fallecida, Ferdinand Hidalgo, 1 año, Roque Alcíbar, 5 años, y Ezequiel Azán Villasís, 7 años de fallecido. Con estas intenciones, comencemos la Santa Misa, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas. Es tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo lo perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que al hacer más religiosa nuestra vida, alimentes en nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazme reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción por anunciar la palabra del Señor. Me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, como este afán te busco en tu santuario. Pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma y a tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por la misericordia de Dios les ha manifestado. Perdón. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merece según sus obras». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos. Aparece en este texto del Evangelio una frase que puede sorprender. Como Jesús a Pedro, al apóstol San Pedro, le dice: «Apártate de mi camino, Satanás». Es una frase bastante fuerte que, repito, puede sorprender y quizá no sea de fácil comprensión por parte nuestra. Pero para comprenderla hay que recordar primero que este texto es continuación del texto que hemos leído el domingo anterior, en el que Jesús le preguntaba a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Y todos daban una opinión, y de pronto les dice: «¿Y ustedes quién dicen que soy yo?». Y Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Reconoció la divinidad de Jesucristo, y por eso Jesús se queda sorprendido y le dice: «Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y la fuerza del mal no la vencerá». Inmediatamente después de eso viene este pasaje de este domingo, que Jesús comienza a decirles: «Vamos a ir a Jerusalén y en Jerusalén me van a atrapar, me van a matar, me van a eliminar». Y Pedro no lo puede creer, porque acaba de reconocer que él es el Hijo de Dios, que Él es el que ha venido a liberarnos, Él es el que ha venido a triunfar sobre el pecado, a triunfar sobre todo el mal que hay en el mundo. ¿Y cómo dice ahora que va a morir?
Pedro no entiende que el triunfo pueda darse por la muerte de Cristo. Cree que es un error de Jesús. Si Él es Dios y viene a triunfar, no puede ir a morir a Jerusalén. Esto es lo que Pedro está pensando. Por eso le dice, tú no vas a Jerusalén, yo no te voy a dejar ir. ¿Cómo vas a ir? Si tú has venido a ganar, ¿cómo vas a ir a Jerusalén a perder? Porque en el criterio humano, eso era perder. Pedro no entiende que Dios pueda triunfar a partir de la propia muerte en la cruz. No entiende y no lo acepta. Jesús tiene que triunfar a la manera en que los hombres entendemos lo que es triunfar, que efectivamente no es ir a padecer. Y por eso Jesús le dice, sal de mi camino, Satanás. Porque la palabra Satanás no está haciendo referencia a que Pedro sea el diablo, porque no es esa la intención. La palabra Satanás tiene un significado en hebreo. Significa literalmente el que te hace tropezar en tu camino. Eso significa Satanás en hebreo. Lo que le está diciendo Jesús no es tú eres el diablo. No, lo que le está diciendo es lo que él está haciendo para mí una piedra de tropiezo en mi camino. Mi camino va por ahí y tú no quieres que yo vaya por ahí. Me estás haciendo tropezar. Por eso le dice, sal de mi camino. No te pido que entiendas mi camino. Te pido que salgas de mi camino porque el plan es que yo triunfe por la muerte en la cruz. Por eso le dice, sal de mi camino, Satanás. Y por eso le dice, tú piensas como los hombres, no como Dios. Porque obviamente, si Pedro dice, este es Dios, viene a ganar, ¿cómo dice que va a morir en la cruz? No me cuadra en mi mente humana. Y por eso Jesús le dice, ese es tu problema, que piensas como los hombres, no como Dios. Y tú esperas que las cosas sucedan según tu lógica humana y no según la lógica de Dios. Esto es lo que está pasando detrás de esa frase que, repito, puede sorprender. Pero ya con esto ya no sorprende tanto. Más bien, nos invita a cada uno de nosotros a reflexionar acerca de esta actitud de Pedro. Porque también en nuestra vida, ¿cuántas veces Dios obra y nos va llevando por un camino que no se ajusta a la lógica que yo tengo de cómo Dios debería obrar en este caso determinado? No siempre la forma en la que Dios obra es la forma en la que yo entiendo o la que yo quiero. Y por eso a veces me da por portarme como Pedro. Te estás equivocando, Señor. No es así, Señor. Y Jesús me diría lo mismo que a Pedro. Salte de mi camino, tú no lo entiendes, no pienses como los hombres, piensa como Dios. Y por eso, hermanos, hay una llamada a la reflexión detrás de este evangelio de todas aquellas veces en las que le pedimos a Dios que nos ayude en algún problema, en alguna dificultad, en algo que nos angustia, nos preocupa. Le pedimos, Señor, ayúdanos, pero hay que mirar en el fondo del corazón si no estaremos esperando que Dios obre como yo quiero que obre, como yo lo entienda y como a mí me guste. De tal manera que si no obra como yo quiero, pienso que o no está obrando o si está obrando, no sabe lo que está haciendo. Imagínense qué atrevimiento pensar así de Dios, pero es que así lo hacemos. Por eso el Señor dice, si tú quieres seguirme, continúa el texto, tienes que negarte a ti mismo, que no significa otra cosa sino esto que venimos diciendo. Yo debo negar esa parte negativa humana que quiere que las cosas pasen según la lógica humana y que desconfía y que duda cuando no entiende. Esa parte la debo negar para que la confianza en Dios, que aunque no entienda, confíe en que Él está obrando para que esa parte surja más. Por eso dice, ¿quieres seguirme? Me tienes que seguir en mis términos, no en los tuyos. Esta es la reflexión que creo yo
nos invita el Señor a hacer en este domingo. ¿Estás queriendo seguir a Dios? ¿Cómo? ¿Como a ti te parece? ¿Como a ti te gusta? ¿Como debería ser según tu lógica? ¿O estás dispuesto a seguir a Dios, como dice el texto, negándome en todo para que el Señor haga lo que quiera, que me dé la gracia de la fe, que me dé la fortaleza para seguir adelante, aunque no entienda, aunque no vea, aunque parezca que se ha equivocado? Esa es la pregunta, hermanos, que el Señor nos hace y que debemos intentar responder. Metámonos, pues, cada uno en nuestro corazón. Pidámosle al Señor que purifique ese corazón. Porque no por maldad, sino porque somos muy humanos, es que a veces se nos va metiendo esto de, Señor, tengo que entenderte, tienes que obrar como yo entienda, como Pedro, ¿no? A veces se nos mete eso porque, repito, somos muy humanos y el humano es de calcular, de medir y de querer ver resultados según los cálculos que hace. Sí, y está bien para un negocio, para una empresa, pero para seguir a Dios no puede ser así. De hecho, la mayoría de cosas que Dios hace en nuestra vida escapan a nuestra comprensión. Y muchas veces incluso no nos gusta las decisiones que Dios va tomando, pero las vamos entendiendo en el transcurso de la vida. Pidámosle pues al Señor en esta Santa Misa que purifique nuestro corazón para que Dios sea Dios en nuestra vida como Él quiere serlo y que aprendamos a seguirlo en sus términos y no en los nuestros. Que así sea. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiando en la infinita misericordia de Dios, vamos a presentarle con sencillez nuestras súplicas. Le vamos a pedir en primer lugar por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por la difícil tarea que tiene de anunciar a Jesús en un mundo cada vez más materialista, indiferente y descreído, para que el Espíritu Santo lo colme de fortaleza, generosidad, entrega, valentía y amor a la verdad. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos también por nosotros, para que el Espíritu Santo infunda en nuestros corazones un creciente deseo de amar y servir a Dios cada vez con mayor fidelidad. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos también por nuestras familias, para que en nuestros hogares siempre reine la paz, el amor, el perdón, el diálogo, el respeto, la armonía. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración.
y por las intenciones que cada uno de ustedes trae a esta Santa Misa en lo más profundo del corazón. Y especialmente encomendamos las intenciones que hemos leído al inicio de esta Santa Misa. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre Santo, las súplicas que con confianza y humildad te presentan tus hijos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, cantando con humilde fe. Santo eres tú, Señor, Dios del universo, santo eres tú, Señor. Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te rogamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Gerardo, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Vamos a hacer juntos en este momento el acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Son tu cuerpo y tu sangre, Señor, maravilla y prodigio de amor, alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar, alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar. Divino alimento,
Señor, proclamamos tu resurrección. De tu altar recibimos la fuerza, el valor para la misión. De tu altar recibimos la fuerza, el valor para la misión. Vamos a renovar nuestra consagración al Sagrado Corazón de Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. Reina del Cielo, mi dulce Madre María, yo, aunque débil e indigno, pero animado por la amorosa invitación del Sagrado Corazón de Jesús, deseo consagrarme enteramente a Él. Deseo ofrecerle todo a través de tu Inmaculado Corazón. Y con una confianza de niño en tus cuidados, espero me ayudes a cumplir con mi propósito. Sagrado Corazón de Jesús, Rey de bondad y de amor, libre y con todo el corazón, acepto este dulce pacto de cuidar tú de mí y yo de ti. Deseo que todo lo mío sea tuyo y lo pongo en tus manos. Mi alma, mi salvación eterna, mi libertad, mi progreso espiritual, mi vida, mi salud, mi familia, mis posesiones y mi trabajo, y cualquier obra buena que yo pueda realizar, para que tú dispongas de todo según tu voluntad. Haré lo mejor que pueda en estos asuntos, pero permaneceré contento con lo que tu amante corazón decida para mí. En cambio, te pido que el tiempo que me resta no sea desperdiciado. Deseo hacer algo importante para ayudarte a reinar en el mundo. Por medio de mi oración, mi trabajo diario, mis sufrimientos y actos de abnegación, que todo lo que haga en cada momento de mi vida pueda ser utilizado para establecer tu divino reinado. Que mis últimas palabras y mis últimas fuerzas sean palabras de amor, sean entrega generosa a tu sacratísimo corazón. Amén, amén. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte mejor en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición final, queremos agradecerles nuevamente a todas las personas que con su ayuda vienen haciendo posible que la parroquia continúe con su labor evangelizadora y de servicio en medio de esta situación tan difícil. Muchas personas con su generosidad, poca o mediana, según como puedan, están haciendo posible esto. Por eso les pedimos que, repito, en la medida de lo posible, lo sigan haciendo porque lo necesitamos. El Señor nos bendice, no nos deja solos y quiera Él pues que podamos seguir llegando a sus hogares, llevándoles la palabra de Dios. También invitarlos a seguirnos en los canales de YouTube y en el Facebook, porque estamos todos los días ofreciéndoles la Santa Misa, las oraciones a la Virgen Santísima, la exposición del Santísimo Sacramento. Todos los viernes tenemos los coloquios bíblicos, donde acabamos de comenzar una serie de reuniones en las que vamos a aprender a leer el Nuevo Testamento.
ahí están para que ustedes puedan también beneficiarse y aumentar su conocimiento de la Sagrada Escritura para, conociendo más al Señor, amarlo un poquito más. Así es que los invitamos a seguirnos y repito, muchas gracias por su apoyo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen un bonito domingo. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Los caminos de este mundo nos conducen.